Hola, ¿qué tal a todos? Pues hoy toca el turno de reciclar botellas PET o botellas de plástico. Pero esto va a ser para cultivar nuestras suculentas. Muchas veces en lo que es nuestro jardín, cuando vamos propagando nuestras suculentas, nos vamos enfrentando a ciertas cosas o situaciones, las cuales cuando se van propagando, pues muchas veces tenemos que estar comprando macetas de todos tamaños, de todos estilos, colores, o bien ingeniarnos en recipientes para poner varias a la vez. Pues hoy vamos a reciclar en botellas de plástico de una manera tal que le saquemos aún más provecho, pero lo principal que quiero explicarles hoy es que es una forma donde garantizamos más un buen cuidado para nuestras suculentas. Así que quédate conmigo para aprender todas estas nuevas ideas. Comencemos. Pues mis amigos, esta grabación la estoy haciendo en la terraza de mi casa. Estoy al aire libre. Por tanto, si de repente escuchan ciertos ruidos, pues sí, les pido de antemano una disculpa. Ahora bien, vamos a iniciar elaborando este tipo de reciclaje. Ahorita lo vamos a armar paso a paso, donde vamos a hacer dos cosas a la vez. Un bello arreglo con suculentas y al mismo tiempo vamos a poner esquejes para poderlos enraizar. Es súper fácil y vamos a empezar utilizando una botella. La única característica que necesitas de preferencia es que sea transparente. También puedes utilizar ya sea un cautín o alguna herramienta para poder hacer las perforaciones. Bien, me voy a colocar mis lentes para poder ver bien. Vamos a hacer algunos orificios en forma de espiral. Trata de buscar la parte media de la botella para iniciar, dejando todo este espacio que nos puede servir ya sea para ponerle algún tipo de cordel, hilo o soga para posteriormente colgarla. Así que iniciamos con un orificio, calculando el tamaño de los troncos de tus esquejes. Y vamos a ir bajando, hay que dejar espacio suficiente entre un esqueje y otro. Hacemos otro aquí. Y así vamos a ir bajando como en forma de espiral o diagonal. Calculamos por aquí otro. Esto es ideal, amigos, amigas, para poder enraizar nuestras suculentas, pero también tiene otras ventajas. Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, vamos a hacer otro un poquito más acá, antes de llegar a la otra mitad de la botella, que viene siendo como por acá. Ok. Bien. Tiene muchas ventajas hacer este tipo de reciclaje, ya que a la vez que ayudamos a nuestro planeta, al mismo tiempo ahorramos, pero sobre todo vamos a ahorrar espacio en nuestro jardín. Sobre todo si te encantan las plantas, si las amas, si cada vez tienes más y empiezas a enfrentar ese problema de no tener dónde colocarlas, pues esto te lo súper recomiendo. Ya una vez que tenemos todos los orificios en forma diagonal, en la parte de abajo de la botella vamos a hacer también en cada una de estas puntas. Aquí no es tan necesario que sea tan grande, pueden ser más pequeños porque le vamos a hacer más perforaciones, ya que aquí va a estar de por medio lo que es el drenaje de la botella. Hacemos otro. Uno en cada punta para que tenga un buen drenaje. Recordemos que a las suculentas no les gusta el estancamiento de agua. Vamos a hacer aquí otros pequeños espacios. Espero que lo estén observando. Volvemos a buscar la parte media de la botella y hacemos cerca de la boquilla, que es la parte más dura. Vamos a hacer un orificio con mucho cuidado. Y del otro costado, más o menos a la misma dirección, vamos a hacer otro. Ok, así. Ya tenemos dos cuidando la parte central de la botella.
Hacemos el mismo paso en el otro costado, buscando nuevamente la parte media de la botella. Uno, y tenemos el otro. Ok. Vamos con el siguiente paso. Vamos a apagar el cautín. Ok, ya tenemos todas las perforaciones. En nuestro siguiente paso, y para hacer más fácil este tipo de reciclaje, vamos a utilizar, en este caso yo voy a utilizar este hilo que es especial para hacer las típicas hamacas de Mérida, Yucatán, por su resistencia. Puedes utilizar también hilo de nequén, cordel o lo que tengas en casa. Recordemos que se trata de economizar. Bien. Y vamos a colocarlo aquí. Y una vez que logramos entrar en uno de los orificios, colocar el hilo, te puedes apoyar de alguna herramienta, o en este caso yo una aguja, para poder sacar el otro costado en el otro orificio de la botella. Bien. Aquí vamos a calcular pues la altura o distancia que tú quieras que tenga. En este extremo le voy a hacer dos amarras. Puedes mantener aquí tu dedo para que no se pegue todo el hilo. Ok, ya una vez que tenemos este paso, nos vamos a los extremos para hacer lo mismo. Okay. Aseguramos muy bien con nudos fuertes y podemos cortar lo que nos quede para que se vea más estético. Bien. Aquí ya tenemos un extremo, ahora vamos a hacer el otro lado. Menos la misma altura, que esté pareja, perfecto. Así. ¿Por qué tiene que ser transparente la botella PET? Para que nos facilite el cuidado de nuestras suculentas, ya que vamos a poder observar más cuando tiene una necesidad de riego nuestra maceta. Ok, el siguiente paso es buscar los esquejes que tengamos, o ya que recorras en tu jardín qué plantas se te están propagando demasiado, los vamos a ir cortando, pero precisamente porque no tienen raíz es por el cual vamos a hacer este tipo de maceta. Hay un punto importante: estas yo ya las puse en reposo a que cicatrice bien los cortes. Cuando tú las quites de tus macetas, hay que esperar mínimo 24 horas para que seque muy bien y ya puedas hacer tus macetas. Bien, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos al último orificio y vamos a colocar aquí, con mucho cuidado, vamos a meter el esqueje. Con mucho cuidado de no dañar el tallo. Aquí, por ejemplo, le voy a retirar esta hoja. La separamos para poder dejarla más fija. Eso es muy importante para que la raíz se desarrolle más pronto, que quede fija y segura la suculenta. Bien, tenemos acá el siguiente orificio y le vamos a colocar, por acá tenía una pequeñita, esta suculenta aquí. Este pues tiene un poco más delgado el tallo, así que aquí lo importante es asegurarla cuando pongamos el sustrato. En el siguiente orificio vamos a colocar esta Adolfi. Le quitamos también estas hojas de aquí abajo y la vamos a colocar acá. Con mucho cuidado
Es importante que el orificio tenga el tamaño suficiente para no dañar el tallo. Ok, ya la tenemos así. Aquí, ¿qué podemos hacer? Antes de colocar las últimas, podemos ir ya colocando lo que es el sustrato. Recordemos que las suculentas, lo ideal es que sea un sustrato poroso, compuesto de perlita, de gravilla, un porcentaje de tierra. Ahorita se los voy a enseñar. Y me voy a apoyar de un embudo para ir colocándoles el sustrato. Espero que se alcance a ver. Aquí les voy a mostrar rápidamente todo el sustrato que ya preparé. Es especial. Tiene su gravilla, tepetzil, un poquito de carbón vegetal, un porcentaje también de tierra para maceta y un poco de humus, que es un abono ideal para fortalecer nuestra suculenta. Bien, tenemos aquí los esquejes y con un recipiente que, bueno, me voy a apoyar de esta misma maceta reciclada, vamos a ir colocando el sustrato, así. Hay mucho viento. Aquí vamos a ir moviendo. Bien, así. Ahorita vamos a acomodar estos, no se preocupen. Hay que tener cuidado de no apretar. Recordemos que las suculentas son muy frágiles. Es muy pequeño, vamos a usar mejor este método. Okay. Bien, aquí si podemos observar, ya quedaron internas dos de las suculentas y es muy importante que queden fijas. Bien, esta de aquí ya está perfecta, esta como tiene el tallo muy pequeño está dando un poco más de trabajo, pero aún así, ahorita la vamos a asegurar. Y vamos a colocar más sustrato. Bien. Ok. Bien. Aquí, ya que por el peso del sustrato ya quedó más fija, esta también y esta. Bien. Así la tenemos. Ok. Acá tenemos el siguiente orificio y vamos a colocar otra suculenta, la paraguayense. Vamos a colocarla aquí con mucho cuidado, la sujetamos y vamos a colocar nuevamente sustrato. Hacer esto es súper fácil y realmente nos ahorra muchísimo espacio. Sobre todo cuando se nos están propagando las suculentas, pues aunque hagamos muchísimas macetas, luego pues no tenemos dónde colocarlas. Miren esta, cómo va quedando. Y nos queda una última, donde vamos a colocar esta. Bueno, esta es muy pequeña también, pero no importa. Le vamos a quitar, para que tengamos un poco más de tallo, las hojitas de más abajo, para poderla sujetar. Bien, y la vamos a colocar aquí. Con mucho cuidado, hay que ver que entre el tallo. Así, ok. Y nuevamente le colocamos sustrato. Yo creo que ya más o menos así. Verificamos que todas estén muy bien fijas. Aparte de que logramos unas macetas muy bonitas, vistosas, sobre todo si tienes más variedades de suculentas de color, quedan aún más decorativas, pues aparte estamos ahorrando espacio. Aquí ya lo único que tenemos que hacer es esperar un día para al día siguiente hacer nuestro primer riego. Y ahora sí, a mí me encanta este tipo de reciclar botellas y de cultivar las suculentas. Decoran muchísimo el jardín. Bien, al día siguiente, ya con mucho cuidado, la vamos a ir regando, mojando el sustrato poco a poco.
vas observando cómo el agua va bajando. ¿Sí? Recordemos que el sustrato tiene que ser poroso para que inmediatamente el agua baje y puedan ser regadas o recibir el agua suficiente todas las suculentas. Vamos a mojar un poquito más para que se vaya hacia abajo. Ahorita ya vamos por aquí, no sé si lo alcanzan a ver, por la mitad. Y vamos a ir mojando. Aquí ya tenemos el agua, falta que llegue un poquito hasta la de abajo. Vamos a ver. De este riego, solo lo vamos a volver a hacer hasta que veamos totalmente seco el sustrato. Recordemos que las suculentas acumulan el agua en sus hojas y si nos pasamos se nos pueden podrir. Un poquito más. Ya que este es el primer riego y el sustrato está totalmente seco. Bien. Aquí no sé si se logra apreciar, pero lo importante es que cuando tú las hagas, tú puedas ver con claridad si ya les hace falta que las riegues nuevamente. Nada más falta un poquito. Para que llegue hasta la base. Ya estamos por aquí. Y no sé si alcanzan a ver, si lo aprecian, que ya está saliendo el agua por el drenaje. Espero que se esté observando. Aquí lo podemos ver. Esto es súper importante para que no se quede estancada el agua y no terminen nuestras suculentas absorbiendo demasiada agua y pudriéndose. Espero que te haya encantado esta idea. Es una forma súper fácil, económica, pero sobre todo una forma de ahorrar espacio en tu jardín. Y ya después las puedes colgar, ya sea en la pared, en algún área, solo recordando que tiene que ser un lugar donde no les dé muy directo el sol, al menos no el más fuerte, que es el de mediodía, para que se puedan conservar bellas y sanas. Pues feliz de haberte compartido esta idea para crear tus propias macetas para cultivar tus suculentas. Acaba ya con ese estrés de estar comprando tantas macetas y peor aún, de muchas veces no buscar en qué lugar colocarlas. Es súper fácil y lo mejor de todo, que estamos contribuyendo a cuidar del medio ambiente. Ya que recordemos que una botella de plástico puede durar de 100 hasta 1000 años en degradarse, lo cual, si le vemos la parte positiva, nos garantiza tener estas macetas por muchísimos años. Así que empieza a ahorrar espacio, no olvides que es importante que queden bien fijos tus esquejes para que pronto les salga la raíz. Así que espero que les haya gustado esta idea, me ayudes a compartirla, no olvides suscribirte si aún no te has suscrito y lo mejor de todo es que este tipo de macetas las podemos hacer en todos tamaños y colocar todos nuestros esquejes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.